Bienvenidos a Medias Destadas, sí señor. Ahora sí, niñas, que venimos bien ad hoc al mes. La verdad es que nos pusimos de acuerdo nosotras y a Carla le mandamos otra gama de colores. Me mandaron el memo tarde porque, o sea, yo vengo de azul, chicas, ustedes de rojo y hay un mensaje muy subliminal a las de rojo que no lo voy a repetir. Pero me causa envidia. Pero me causa envidia este día de hoy. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y también andamos muy patrióticas de los United aquí con nuestra frontera, ¿verdad? A mí desde que me dijeron el tema de los seguros, mira ya. América es mi color ya. Oigan, y es que el día de hoy, hablando de ser, de unirte para otras, bla, 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 tenemos algo muy padre porque vamos a tener a un invitadazo que nos trae información padrísima para toda esta onda de la turisteada. Sí. Digo, porque a nosotras nos encanta andar de pata de perro. Oye, y aparte que nos invite, él cree que nos viene. Mira, ya estamos con la maleta lista. ¿A dónde va a ser el primer destino de Chihuahua al que nos van a llevar a Está las medias? Está llegando al lugar incorrecto porque aquí, sí, mira, somos bien pedichos. Y es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando todo mundo, o al menos la mayoría de las personas planeamos nuestras vacaciones, no es tu primer destino conocer el estado. Hay muchísima gente que radica aquí en Ciudad Juárez y que no conoce el estado de Chihuahua en su totalidad. Digo, yo soy no lo conozco completamente. Yo tampoco. Sí. Me declaro culpable. Y tenemos paisajes tan hermosos y tenemos lugares tan lindos que de verdad a veces le tomamos el tiempo para ir a otros lugares y no conocemos nuestro estado. Y deja tú eso, que a veces también tienes muchas ganas de salir de vacaciones, de llevarte, salir de la rutina. Y dices, híjole, pues es que los gastos ahorita que hay regreso a escuelas y demás, dos, tres días. Pero si lo haces aquí en el estado, claro que se puede y tenemos muchas opciones, pero no las conocemos. No, y es que hacemos la tontería que, por ejemplo, yo digo, fui la tontería más grande que hice porque me dediqué a empezar a conocer fuera de, pero sin saber que aquí está lindo, hay lugares de verdad históricos padrísimos, pero aparte la economía, como dices, o sea, sale mucho más económico viajar y conocer tu mismo lugar. Y a veces no tienes a lo mejor un periodo tan largo como mencionas, Jessica, a lo mejor no te vas a tomar una semana completa, pero esos fines de semana que tienes un día nada más libre, ya sea el lunes, esos puentecitos que hay de repente, claro que puedes hacer un viaje súper rápido, relámpago, express, a algún lugar aquí en la sierra. Así es. Me tocó ir a las barrancas, las tirolesas, es una cosa impresionante, es una belleza de verdad que no se lo pueden perder. Oye, el nuevo Chepe. Me han contado porque yo no he ido, no he tenido el placer, pero me han contado que está espectacular. Hermoso. A mí me han salido varios videitos y yo de verdad tengo muchas ganas de conocer. Y también otra cosa importante es que hay que dejar nuestra economía aquí mismo. Claro, vamos y la dejamos a otros lugares y hay que darle la vuelta también a nuestro dinero, a nuestros artesanos, a los que se dedican a limpiar estos parques naturales que tiene Chihuahua. Entonces también eso también está padre. Y la verdad es que cuando vas y te das la vuelta a todos estos lugares, pues que son un poquito más turísticos aquí en Chihuahua, la gente realmente es tan hospitalaria, toda la gente de Chihuahua, la verdad, menos los de Chihuahua. No se crean. Adivinen quién mandar la semana que entra ya. Yo les aviso dónde. No se crean. Pero de verdad es que la gente de Chihuahua somos súper hospitalarios y como a lo mejor el turismo no se da por sentado como en un Mazatlán, como en un Puerto Vallarta. Cuando vas y visitas estos lugares, la gente te atiende con unas ganas porque realmente, pues te digo, no damos por sentado el turismo. Claro, no tiene nada que ver por tu cuerpo exuberante. No. No, porque la Sema llegó en bikini a las barracas del Coro, a las tirolesas. Es que yo vengo por el clima en bikini. Yo pensé que eran en traje de baño. Las tirolesas salió gratis, no pagó nada, le regalaron agua. Son tan hospitalarios. Usted no gasta nada, bien raro, ni gasta nada. Ay, todo le sale todo gratis. Usted nomás llévese un bikini y listo. Pero la verdad es que sí, tenemos la sierra que está preciosa, pero también tenemos los viñedos ahora, que la verdad está súper padre. Y la verdad es que la capital sí es muy linda. La verdad sí, es que también es muy linda. Sí, claro. Hay muchos restaurantes. Si a usted no le gusta tanto la naturaleza y es más citadino, también está la ciudad de Chihuahua, que también es muy bonita. Casas grandes, Paquimé. Delicios. Oye, a mí me choca porque neta yo no conozco, o sea, real es
muy poco las cosas que conozco en México, tristemente, o en Chihuahua. Uh-huh. Sí, claro, y dices, cuando los ves en, no sé, en TikTok ahorita tanto que está de moda, sí. Ves, no sé, las barrancas, o ves este paseo en el tren, o ves, y dices, qué espectacular es esto, qué cosa tan... Oye, simplemente cuánta gente viene de afuera que se queda sorprendida con nuestras dunas. Claro. Y es un... Y tú así de que, ¡ay, morro! Y realmente, es lo que te digo, o sea, realmente como pues ya estamos aquí envueltos entre toda nuestra vida cotidiana, no le damos a lo mejor esa importancia de esas vistas tan preciosas que tenemos. Claro, aquí en Juárez, claro. No las valoramos. No las valoramos. Oye, pero para eso, el invitado que tenemos nos va a decir, santo y seña, todo lo que se puede hacer, cómo le puedes hacer, porque también me imagino que hay lugares en donde te puedes meter una página de internet, en donde ahí te den toda la información que necesitamos, claro, tener, ¿no? Uh-huh. Para saber si es seguro, si no es seguro, si es caro, si no es caro, si es familiar, si es más de desastre, digo, más de fiesta y así. Ese nos interesa. Justo ese nos interesa. Sí. Podríamos ir a revisar. El de la fiesta nos interesa bastante, la verdad. Ahí está. Pues con eso nos damos un corte comercial. En casita no le quedan bien. Nosotras somos... Medias de seda. Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Sabías que puedes contratar un plan funerario a futuro? Grupo Perches te ofrece muchas opciones en servicios integrales, como cremaciones o cementerios privados. Y lo mejor de todo, al alcance de tu economía. Conoce nuestras sucursales en Juárez y síguenos por redes sociales. Grupo Perches, brindando tranquilidad para el futuro. CM Cells, Centro Médico Celular. Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. En Endometabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endometabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez, cambia tu vida ya. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. Premios de la Gente del Paso, 11ª Gala, 21 de julio, 5:30 p.m. en San City Event Center, El Paso, Texas. Te esperamos. We'll be right back.
Y seguimos en medias de seda. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Y tenemos aquí a un personajazo. No, no, qué bárbaro. Eres... Preséntate. Hola. Ay, oye, no, pero dinos... no digas su nombre, sí, porque si no... la verdad que es... Eddie Bray. Eddie Bray. Ajá. Eddie Bray, ya me lo voy a recordar. Eddie Bray Gómez. Eddie Bray Gómez. ¿De dónde nos visitas? De la ciudad de Chihuahua. Ok. Pero platícanos. Tengo chicos que son muy amables en la ciudad de Chihuahua, por cierto. Exageradamente. Oye, pero platícanos cuál es tu puesto, porque ya, mira, tenemos cada quien como 10. Sí, la como 10 ideotas que podemos hacer ahí. Pues van a ser 11. ¿Qué tengo el altísimo honor de representar al turismo. Soy el secretario de Turismo de Gobierno del Estado. La Secretaría de Turismo fue creada por la hoy actual gobernadora hace 2 años. El primero de junio del 2022 entra en vigor una propuesta que hace el Congreso del Estado, la gobernadora Maru Campos, y bueno, se aprueba la creación de la Secretaría de Turismo. Entonces somos soy el secretario, el primer secretario de turismo. ¡Qué padre! Obviamente el más guapo y todo eso, ¿verdad? ¡Claro! Sí. Buena onda, humilde y así. El más sencillito. ¿Qué hubo? Todo, sí. Digo, quizás, el perfecto para el puesto. Pues, por supuesto. Quizás si hubiera otro, ahí platicaríamos, pero ahorita... ahorita les va a dejar la vara muy alta, a ver a quién contratan después, así, ¿verdad? Sobre todo por el nombre. Exactamente. ¿Y ustedes de qué están encargados para la gente que no? Nosotros, bueno, depende todo lo que es la promoción y el desarrollo turístico de los 67 municipios que abarca el estado de Chihuahua. Okay. Chihuahua tiene 67 municipios, de los cuales 50 tienen vocación turística directa. Hoy por hoy, bueno, somos uno de los estados más visitados, según la revista Pasillo Turístico, que se hace a nivel nacional y que es una revista o una empresa pues muy, muy seria, ¿no? Y bueno, nuestra misión de la Secretaría de Trabajo, de nuestro trabajo en la Secretaría de Turismo, depende el fideicomiso a Chihuahua, que es el encargado de la promoción turística del estado. Desde hace muchos años se creó, pues hará aproximadamente unos 15 o 20 años, lo que es el fideicomiso a Chihuahua, que es el promotor. Y depende también de nosotros el fideicomiso Barrancas, que es el parque de aventura que está en Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara. Y bueno, pues somos una secretaría de reciente creación y que fuimos haciendo pues prácticamente pues toda la planeación. Oye, turística. Pero súper necesaria porque... Eddie Bray. Le dije que estaba difícil. Eddie. ¿Cómo está yo con la gente que no viaja? Señor secretario. Ándale. No, de verdad que sí es bien importante porque yo creo que para la gente que nos ve ha de llamar la atención el decir, somos de los estados más visitados y luego van a decir, oye, no hay playa. A ver. Exacto. Quiero decirles algo que aquí mi señor secretario nos va a validar. Ciudad Juárez, por ejemplo, es una ciudad de turismo de negocios muy, muy fuerte. Recibimos demasiada gente por la cuestión de la industria. Y somos una ciudad de negocios, hay turismo médico. Turismo migratorio. No nomás se basa en las vacaciones. Nosotros queremos platicar contigo ahorita de los paseos y las vacaciones, ¿verdad? Pero es importante. De tener quiénes iríamos, dijo. Dato cultural, ¿verdad? Saber que ese tipo de turismo también se desarrolla mucho en nuestro estado. Sí, definitivamente. Ciudad Juárez tiene un turismo, la mayor parte del turismo que viene a Ciudad Juárez es turismo de negocios por la industria maquiladora y de exportación, su cercanía con el vecino país. El segundo es precisamente el turismo médico, porque Ciudad Juárez tiene pues médicos fantásticos, ¿no? Claro, el tema estético, vascular, odontológico es lo que más se desarrolla en esta frontera. Y en tercer lugar tenemos el turismo migratorio. Muchos de los trámites, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, se hacen en esta hermosa frontera. Luego le sigue Chihuahua, que tiene un tema muy parecido en cuanto a negocio, a médico y obviamente a de esparcimiento. Ciudad Juárez, si bien tiene también turismo de esparcimiento, de relajación o turismo cultural, tenemos muy cerquita lo que es Casas Grandes, que es un pueblo mágico, Paquimé, Mata Ortiz, donde están nuestros alfareros, con un reconocimiento a nivel internacional. Es algo fantástico, que no recuerda a Juan Quesada, ¿no? Que recientemente nos dejó este mundo, ¿verdad? Vaya una oración hacia él, y que nos dejó una gran enseñanza
de arte, ¿no? Y tenemos grandes artesanos como los hermanos o la familia Gallegos, que está aquí en Mata Ortiz. Paquimé, los paquimeitas tienen una cultura impresionante, muy parecida a la maya. Y fíjense nada más la distancia que hay. El año pasado tuve la fortuna de traer a 14 embajadores de Europa en México. Wow. Y los traje para acá. Nos vinimos, venían de España, de Francia, de, claro, de Italia, etcétera. Y se quedaron impresionados. Quizás nosotros estamos acostumbrados ya, sí, al ecosistema, claro, de toda esta parte. Y lo digo por mí, cuando nos fuimos a Dunas, está fantástico Dunas, ¿no? En Dunas, la parte que ha sido el escenario natural para varias películas, bueno, es un tema donde puedes hacer una meditación bastante interesante. Uh-huh. Y luego tienes el sandboarding o la patineta, sí, ahí en la arena. Claro que me tuve que subir, ¿verdad? O sea, hay que poner como a los 15 centímetros ya estaba abajo. ¿Cómo te fue con el santazo? A las 2 semanas hasta me sacaba arena de todos lados, pero... Oye, pero lo bueno que no dijo, me subí y luego aproveché del turismo médico. Oye, luego el estético, ¿no? Sí, y... Bueno, cuando llegamos con todos los embajadores e hicimos ya el viaje, nos fuimos, hicimos una meditación guiada, fantástica, con unas chicas ahí de Dunas, y nos fuimos en el recorrido de Dunas a Casas Grandes. Ese tramo pues está un poquito largo y era pues más o menos en esta temporada que tan no llovía, estaba todo seco, diáfano, así gris, entonces... íbamos así en el, pues éramos un montón. Ajá. Entonces yo viendo y dije, la torre, man, a correr aquí. No, hombre. Les voy a enseñar. Llegamos a la gasolinera y se bajaron todos. Oye, qué fantástico. Se querían parar. Dice, es que este ecosistema no lo conocíamos. Entonces, lo que para nosotros ya es algo natural y que a veces no le ponemos atención, para otros, digo, nos pasa lo mismo si vamos a Europa o vamos, claro, a otra parte del, sí, mundo, claro, o el mismo México. Que estamos acostumbrados a un ecosistema, a una parte, nos vamos a otra y bueno, nos encanta. Y estuvieron encantados, hay varios testimonios de ellos en las redes sociales, etcétera. Oye, y pensar que nosotros usamos las dunas para irnos los domingos con una hielera a sentarte en la camioneta y a brincar como loco, echarte el carro, ¿no? Porque pues eso va uno. ¿A eso va uno? Aquí. Sí. ¿Y cómo brinca uno como loco? Mira, Iracema te puede explicar varias cosas. A ver, Iracema es mi gallo. Luego la llevamos para que vean. Pero no, realmente es que ahorita lo mencionábamos. A la brincadera. No, ¿qué pasó? Realmente ahorita lo mencionábamos que siempre, hasta los oriundos aquí de la ciudad, no lo consideramos como una primera opción ni siquiera irnos a Chihuahua. Siempre que vamos a planear algún viaje en México, incluso dentro de México, irnos a conocer el estado no es un plan, realmente siempre vamos a otros estados o nos minimizamos y quizá un poco al decir que otros estados están mucho más lindos que Chihuahua, que aquí no hay nada, que en Juárez no hay nada y realmente y tenemos un unos paisajes, ¿eh? Claro, impresionantes. O simplemente que nos vamos a Ruidoso cuando pudiéramos rentar cabañas en Casas, claro, Grandes. En Krill. O más, ¿verdad?, cerca, en Huachochi, por ejemplo, acá por Cuauhtémoc, entre Cuauhtémoc. No, sí, en los Campos Menonitas, sí, en el corredor, hay en Rubio. Muy bonitas cabañas. Por eso, en Santa Isabel. Las medias de seda para que a ustedes en casita se les quede. Medias. Ya ves, ya empezó la primera. Sí, claro. A pedir, ¿para qué presentamos ahí? Díganos, ¿a cuál va a ser el primero que nos va a llevar o cuál ha sido el favorito de usted? ¿A la primera o al primer destino? Destino, al primer destino. Ya me había emocionado, dije, a ver. No, aquí vamos en conjunto. Aquel de lentes. Oye, aquí vamos en conjunto a ver cómo le haces. Y vaya que mis oraciones fueron escuchadas, yo siempre le pedí a Dios estar rodeado de mujeres, ¿verdad? Pero bueno. Mira, piénsala, vamos a hacernos un corte comercial, regresando nos vas a decir, ¿qué ¿A sería dónde? El primer destino que nosotras Imperdible. Tendríamos que ir? Bueno, digo nosotras y en casita también, tendríamos sí, nosotras. Que acudir. Nosotros, pues. No, nosotras, nosotras personas. No le cambien, nosotras somos Media de Seda. Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas,
llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Sabías que puedes contratar un plan funerario a futuro? Grupo Perches te ofrece muchas opciones en servicios integrales, como cremaciones o cementerios privados. Y lo mejor de todo, al alcance de tu economía. Conoce nuestras sucursales en Juárez y síguenos por redes sociales. Grupo Perches, brindando tranquilidad para el futuro. CM Cells, Centro Médico Celular. Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. En Endometabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endometabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez, cambia tu vida ya. ¿Sabías que hay una forma de tardar menos en tu cita dental? Comprueba la última tendencia y alta tecnología en Smile Studio. Mejora el cuidado de tu sonrisa y ven a conocer los escaneos digitales únicos en Ciudad Juárez. Diagnósticos en 5 minutos, coronas en menos de 3 días, ortodoncia moderna sin brackets e implantes de alta tecnología. No tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos. Ven a Smile Studio, creando sonrisas con la mejor tecnología. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. Medias de Z, sí señor. Ya tenemos tiempo de pensar a dónde iremos. ¿Cuándo, a dónde y cuántos cambios de ropa tengo que llevar? Ninguno. Ni uno. ¿Para qué? El chiste es bueno, incómoda. Hay uno, pues. Claro. Yo te entendí sí, perfecto. Sí. Fíjense, uno de los imperdibles del mundo, fíjense lo que estoy diciendo, es el trayecto del ferrocarril Chepe, que sale de la ciudad de Chihuahua y termina en la ciudad de Los Mochis. Pernocta, bueno, hace una escala en Barrancas, bueno, lleva varias escalas por todo lo que es pues el suroeste del estado. Llega a Barrancas del Cobre, que es una maravilla, es tres veces sí, más grande que el cañón del Colorado, y es algo espectacular. Yo creo que es uno de los viajes que ustedes deben de hacer, un imperdible. Oye, y aparte, con esta remodelación que le hicieron al Chepe, que, digo, me cuentan porque yo no lo conozco, pero, o sea, sí ya sé... Ya me está convenciendo de llevarlo, ¿verdad? Es que sí sé que está espectacular ahorita, o sea, sí sé que es de primer, así, de lujo. Sí, y el parque de aventura... Se me hace que ha de ser una cosa... Yo le tengo muchas ganas. Ay, perdón. Invierno al Chepe. ¿Y cómo está ahorita? A ver, platícanos qué fue lo que le remodelaron, sí, o qué tiene de espectacular. Bueno, el Chepe no depende de gobierno del estado, es una empresa de Ferromex. Sin embargo, bueno, tenemos mucha coordinación con ellos. En Barrancas tenemos el Parque Barrancas, donde tenemos
el circuito de tirolesas más grande del mundo. Uh-huh. Está interesantísimo. Se tienen que ir cómodas, adiós medias de seda, vestidos. Yo ya fui. A gusto. Iracema dice que ya se fue. Yo ya fui. Iracema dice que se fue. Yo ya fui a esas tirolesas. Y que no le cobraron nada. ¿En serio? Nada. Ay, eso es, dice que es, déjame el chavo. Sí, dice que es gratis. ¿Cómo? La casa pierde, dices, ¿cómo? No, de verdad es espectacular. Fui hace, creo que un año. Órale. Fui hace un año, espectacular. Son como 7 tirolesas, me parece. Me subí a todas y está espectacular. ¿Y luego hiciste todo el circuito? Todo el circuito. ¿Te colgaste? Sí, todo. Ok, dejas... pregunta. Está espectacular. ¿Sí? Para una familia de clase media a baja que está viéndonos en este momento y que dice, oye, yo tengo 3 niños en casita, me encantaría tomar este viaje y a lo mejor pues tengo que cuidar mi economía un poco, ¿qué le podría recomendar? Que fuera un viaje, tal vez que viviera Express. La experiencia, pero también sin gastar tantísimo. Sí, claro, mira, hay muchas promociones dentro de esta ruta, incluso con el propio Chepe. La gente de Chihuahua, del estado de Chihuahua, con la credencial de lector, le dan un descuento adicional al costo que es. Dentro de lo que es el Chepe, bueno, pues hay varias tarifas, ¿no? El Express, el Ejecutivo, el Turista, etcétera, ¿no? Ah, ya. Entonces, hay un presupuesto para todos. Se puede ir conduciendo. El paisaje que ves también conduciendo está fantástico. Es algo claro. Muy padre. Digo, yo he hecho los dos. La gente que le gusta o que tiene facilidad... Ya abrimos el aeropuerto de Barrancas en Creel. Está muy padre, sí. De hecho, la semana pasada se hizo un viaje de aquí traemos un proyecto con 2 líneas aéreas locales, regionales, que van a salir de Juárez directamente a Barrancas. Entonces está muy padre. Ahorita lo acabamos. Haces aproximadamente 2 horas, yo creo. Okay. De aquí a Chihuahua haces 1 hora y media más o menos, y de Chihuahua para allá son 35 minutos aproximadamente. Y la vista también de arriba está espectacular, está padrísimo. Va a estar increíble la vista. Porque pasas por varias, bueno, todo lo que es el tema de Barranqueño, que es la Sierra Madre, está espectacular, pero cuando vas en la avioneta, en el avión, pues ves una serie de cascadas que habitualmente no las ves si vas en el tren o si vas conduciendo. Entonces, yo creo que hay presupuestos para todo, todos, ¿no? Los presupuestos. Y la Secretaría de Turismo siempre está muy pendiente con hoteleros, con tour operadores, con prestadores de servicios turísticos, pues para que la gente conozca y ame Chihuahua. Ahorita decías, Iracema, que a veces no conocemos el te voy a decir Ira, ¿verdad? ¿Cómo decías? No, Eddie. Ella fue la que dijo. Es que sé, me dijo Everredio, no sé cómo me dijo Everybody. No sé cómo me dijo. Ella le cambió. Fue Jessie la que le cambió el nombre, ¿no? Ándele. Ah, bueno. Entonces, ¿en qué me quedé? Que yo había dicho que a veces no conocemos. Sí, y tenemos la maldición de la Malinche. Y yo ahorita hace un ratito estaba ¿qué aquí. ¿Qué es eso? Estaba aquí. Somos malinchistas. Tú, ejemplo, ya. No entendía. La maldición de la Malinche, que todo lo que de fuera te parece mejor que lo que tú tienes aquí. Es que es horrible. La Malinche, ¿te acuerdas que fue la Malinche? Es que no entendí. ¿Cómo batallé con la gente que no viaja? Claro. Es que es lo que yo les decía ayer. Oh, my God. Es que es una tontería, porque como, por ejemplo, yo que en cuanto empecé a tener oportunidad de viajar con amigas o así, obviamente lo primero que agarras es para Europa, pues así, allá. Entonces lo primero que agarras es Europa o lugares lejos, pobremente, ¿eh? Sin saber que humilde. Sin saber que en Chihuahua tenemos cosas espectaculares. Está Villa Ahumada. Yo voy a los burritos, Carla va a Europa, yo voy a los burritos. Yo también. Aquí hay de todos los presupuestos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, de pronto pensamos que todo lo de afuera es mejor. La maldición de la Malinche es eso, ¿no? Que pensamos que todo lo claro. que está afuera es mejor. Sin embargo, a veces no vemos lo que tenemos enfrente. Uh-huh. Y tenemos un paraíso. Insisto, Chihuahua, fíjense, ahí les va. De los 67 municipios, como le dije, 50 tienen vocación turística. Si nos vamos aquí a Ciudad Juárez, bueno, desde la antigua pasa... Yo les digo que Ciudad Juárez debería llamarse... Phoenix o Fénix, como el ave Fénix, lo han querido distraer siempre y ha renacido como el ave Fénix de las cenizas hace muy poquito tiempo y es algo maravilloso que tiene Juárez, o sea, yo que no lo tiene nadie, sí, claro. Ni Obama lo tiene, es verdad. Entonces, Ciudad Juárez, que es una, desde que era el Paso del Norte, era el por donde pasaba el antiguo camino Real Tierra Adentro,
se ha caracterizado precisamente por las bellezas que tiene a su alrededor. Se volvió una ciudad cosmopolita. Y ahorita usted. Con las bellezas alrededor. Soy, hasta me... No, el papacito del norte, mejor damos un paso. Entonces, tiene todas estas bellezas que están enseguida y que tiene una, ustedes una ciudad cosmopolita padre, que a veces no lo ven. Los que venimos de fuera o los que vienen de fuera, sí lo alcanzan a distinguir y a ver. Y luego nos vemos, ya hablamos ahorita de lo que es las partes arqueológicas de el pueblo mágico de Casas Grandes, etcétera. Tenemos 5 pueblos mágicos. Cuando llegamos eran 3, ya nosotros logramos otros 2. ¡Qué padrísimo! Y luego nos vamos al centro. En el centro del estado, centro-sur, tenemos la ciudad de Chihuahua, que es una ciudad muy emblemática. Ciudad Juárez, recordemos que fue capital de México. Uh-huh. Chihuahua fue un tema a nivel internacional donde nació pues hasta la Revolución Mexicana, ¿no? Incluso el padre de la independencia fue fusilado ahí, etcétera, ¿no? Tiene una historia, un turismo cultural bastante interesante. Y luego si nos vamos a lo que son las Perlas del Conchos, son 9 municipios que tienen aguas termales fantásticas. Sí. Desde Mioqui, que Mioqui tiene una cerveza artesanal verde. Okay. ¿Se acuerdan de lo? Pues ustedes estaban muy chavalitas, yo también. Pero bueno, ustedes están ligeramente más chavalitas que yo. En los 80s, sí, 80s, hicieron una historia de los monitos, ¿no? Que habían visto unos monitos del espacio, no sé qué. Entonces, la cerveza está muy padre porque es verde y trae un monito, ¿no? Entonces, desde Mioqui, que se come fantásticamente, y luego se va uno a Rosales a comer el pescado. Ay, no. Pues ya estás en los... Ay, no. No. Y luego pues, nos metemos allá a las aguas termales y nos vamos pues, ¿pero a Colima? Pues sí, y luego... Es que sabes que estaría padrísimo. Terminando el programa, ¿no? Pues acabo, mañana es domingo. Es que estaría padrísimo proponerte algo, y te voy a embarcar, digo, ya te tenemos aquí en tele. Oh. Pero proponerte algo como para andar nosotros enseñándole a la gente viajando casualmente. Órale. Enseñándole a la gente lo que pudiera hacer. Y lo padre de todo... Le firmamos, Oye, sí. Y lo padre de esto. ¿Qué les parece? Turismo y sus bellezas. Ándale. O como de Berrey y sus bellezas. No, era el papazote del norte. Ya me han el papazote del norte. El papazote del norte y sus bellezas. Oye, no, pero también para hacer como que un presupuesto para que la gente vea que no tienes que gastar la fortuna para pasarte la padre. O podemos mostrar las 3 versiones diferentes: bajo costo, medio costo y ya. Glamoroso el asunto. O puedo mostrar yo a ustedes 4 y con eso lo armamos. Tenemos rating. Ahí está. ¿Ah? Y ahí agarráselo todo de los 4. Sí, sí quiero agarrar. ¿Qué? Todo. Uno de un corte comercial mientras este hombre agarra. Usted no le cambie, nosotras somos Medio. Está a punto de cumplir 65 años y quiere aplicar para Medicare, o ya tiene un plan y quiere obtener más beneficios: dental, visión, tarjetas de comida, descuento en medicinas o simplemente ahorrar $164 cada mes. Llámenos, soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Quieres proyectar una imagen poderosa? ¿Necesitas una renovación personal que refleje tu verdadero potencial? ¿Y quieres posicionar tu marca? Descubre tu mejor versión con el acompañamiento integral de Marisa Beltrán, consultora de imagen personal y empresarial, quien te guía a proyectar confianza personal o elevar tu presencia empresarial. Es hora de reflejar tu mejor versión. Descubre tu poder, protege tu marca, eleva tu imagen y potencia tu éxito. Comunícate, soy Marisa Beltrán, tu asesora legal, empresarial, marca, imagen e identidad corporativa. CM Cells, Centro Médico Celular,
Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con 2 sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. En Endo Metabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endo Metabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez, cambia tu vida ya. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. Embarcamos, entonces nos vas a llevar primero a las Chepe, barrancas. ¿Al Chepe? A las barrancas. A las barrancas, pero todas se van a subir. Las barrancas o la tirolesa. Nos va a llevar al estado. O sea, nomás nos vamos a subir el Chepe y luego ya llegamos a las barrancas. Y luego también nos gusta mucho el vinito y ahorita está también la ruta del vino podemos hacer. Yo quiero todo. Yo quiero todo, señora. A ver, cuéntanos de la ruta del vino. Ahí en el, bueno, es que traemos en el proyecto el de hacer... El tema está creciendo mucho en el estado. Cañón, 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 sí. Pero bien cañón. Acabamos de estar en León, Guanajuato, ya logramos traer, fíjense, les va a dar una primicia, qué barbaridad. A ver. No, mejor no. Ay, no, ya. sí. El corte comercial, yo me encargo que te den una ella. Se rajan, dicen. Estamos en pláticas, bueno, ya para traernos el concurso mundial de Bruselas. ¡Órale! Okay. En el concurso mundial de Bruselas, bueno, participan más de 10,000 etiquetas, es decir, más de 10,000 vinos de todo el mundo. Sí. Okay. Van a venir cerca de 100 jueces a catar los vinos y es cuando le dan la medalla, ¿no? Las medallas, son 3 medallas, obviamente, al revés, oro, plata y bronce. Y entonces, los vinos chihuahuenses ya tienen varias medallas así. No pudiéramos hacer una ruta del vino como tal, porque son más de 247,000 kilómetros cuadrados lo que mide nuestro estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que está en lo que visitas 15 países en Europa, claro. Tú que conoces toda Europa, pues aquí llegas de Juárez a Parral, ¿no? En el centro de México también son como 10, 12 estados los que visitan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en Casas Grandes, aquí a los alrededores, tienen muy buen vino, con uvas diferentes, se agarró muy bien. Entonces, hacemos la ruta del vino del norte, del centro, sur y de la Sierra Alta. Nos interesa. Hoy tenemos vino de altura. Queremos las 3 rutas nosotros. Del vamos vino listas. Y el queso. ¿Tú quieres menonita? ¿Ah? Sí. Entonces, es de excelente calidad también. Fíjense que este trabajo yo lo amo por eso. Claro. Cuando entré tenía como 10 kilos menos. También nosotras, ¿eh? También nosotras. También nosotras por eso amamos este trabajo. También nosotras. Entonces, podemos hacer esa ruta del vino. Al traernos este premio internacional de Bruselas, o el concurso internacional de Bruselas,
pues eso nos posesiona a nivel internacional, como productores de vino. Debo decirles algo importante, gran parte de la uva que se cosecha en Chihuahua sirve para otros tipos de vino de otros estados. Wow, es decir, lo procesan allá y un porcentaje alto. Es que nuestro clima es muy bueno, la verdad es que nuestro clima rocoso, o sea, nuestro ecosistema tan rocoso y con el clima y todo hace que la vid sea muy buena. Y yo sabía que inclusive antes de que comenzaran los viñedos a producir en Chihuahua, mandaban su vid a otros estados, ¿sí?, para la producción, que no tienen suficiente, como casas vinícolas muy grandes que ya sus viñedos no son suficientes para comercializar sus ensambles. Sí, sí, sí. Y los ensambles son los que me gustan. Y tenemos en la Sierra Alta de Chihuahua, tenemos lo que le llaman la hora mágica. Ok. Es cuando el sol le da a la tierra, no así, sino de lado. Y esto hace que la uva agarre la temperatura más alta del día y la más baja del día. Ya ven que somos medio extremosos aquí en Chihuahua. Sí. Mira, ¿ya? Para muestra, falta un botón. Ah, está lloviendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está cayendo en el cielo? Ahorita está lloviendo, luego sale el sol. Agua, luego se llama agua, eso que cae. Y si hacemos el programa allá afuera. Que acaban 5 minutos de quita. Entonces, eso le da una robustez o le da un carácter a la uva fantástico. Porque la uva, sobre todo la tempranillo, que es la que se cosecha antes de todo lo demás, agarra un sabor espectacular y un tono más color uva, uh-huh, o sea, más fuerte, más oscuro, ¿verdad? El Cabernet Sauvignon, también el ensamble, la uva la agarra, pero bien padre, con la hora mágica que le pega. Así que si usted, que nos está viendo, se le antoja un vino, acérquese a cualquier centro de autoservicio y busque un vino de Chihuahua. Hay que apoyar a los vinos de nuestro estado. Por supuesto, hay muy buenas etiquetas. Hay que ser manchistas. A mí me cae bien gordo. conocidos que tengo que, ay, me traje un vino chileno, un argentino. La verdad, yo en lo personal consumo puro vino mexicano. Bien y hecho. Ahora que empezaron en el estado, sí busco, pero no hay tanta distribución aún porque somos nuevos. Pero en unos 15 años que se agarren. No, yo creo que menos, ¿eh? Valle Guadalupe, ahí te va tu competencia. Bueno, quedamos en segundo lugar en el tema de la ruta del vino. Nos ganó nada más Valle Guadalupe y ellos tienen una vida. Toda una vida ahí. Sí. Entonces, nosotros quedamos en segundo por arriba pues de Guanajuato, de Coahuila, que Coahuila pues hace fuerte, sí, por arriba de muchas partes. Chihuahua. Querétaro también es muy fuerte. Y Querétaro, bien. Querétaro, sí, hay. Se está desarrollando, Aguascalientes está desarrollando mucho. Yo creo que los que más se están desarrollando en este momento es Chihuahua y Guanajuato, como emergentes, es decir, está muy padre. Pues entonces, nosotros vamos a adoptar muy augustamente eso de ir a los viñeditos, de esa clase de turismo, nosotros lo podemos adoptar perfectamente bien. Y es que ya lejos de payasada y obviamente que queremos ir nosotras, pero sí tenemos que buscar y presentar opciones, ¿no? De donde podemos conocer lugares increíbles, históricos, podemos tener a mucha gente, artistas, has mencionado, tenemos absolutamente todo en el estado y no lo conocemos. Y no lo conocemos por ignorantes, porque ahí vamos a gastarnos la lana para otro lado, en lugar de aquí mismo invertirla y dejarla aquí mismo, ¿no? Claro, ahí está en la página de internet, visitchihuahua.com.mx, ahí está todo, o achihuahua.com.mx. Oye, y otra cosa bien importante que vamos a hablar después del corte comercial, necesito que me platiques de qué lugares podemos visitar y que tengamos toda la tranquilidad de que no es un lugar violento, de que no te tienes que... Si es un gringo que está viendo el programa, pues no tiene que tener miedo de nada. Está en buenas manos, ¿no? Ajá, excelente. Vámonos a un corte comercial. No le cambie, nosotras somos... Medias de seda. Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. ¿Sabías que puedes contratar un plan funerario a futuro? Grupo Perches te ofrece muchas opciones en servicios integrales, como cremaciones o cementerios privados. Y lo mejor de todo, al alcance de tu economía. Conoce nuestras sucursales en Juárez y síguenos por redes sociales. Grupo Perches, brindando tranquilidad para el futuro. ¿Sabías que hay una forma de tardar menos en tu cita dental?
Comprueba lo último en tendencia y alta tecnología en Smile Studio. Mejora el cuidado de tu sonrisa y ven a conocer los escaneos digitales únicos en Ciudad Juárez. Diagnósticos en 5 minutos, coronas en menos de 3 días, ortodoncia moderna sin brackets e implantes de alta tecnología. No tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos. Ven a Smile Studio, creando sonrisas con la mejor tecnología. ¿Quieres proyectar una imagen poderosa? ¿Necesitas una renovación personal que refleje tu verdadero potencial? ¿Y quieres posicionar tu marca? Descubre tu mejor versión con el acompañamiento integral de Marisa Beltrán, consultora de imagen personal y empresarial, quien te guía a proyectar confianza personal o elevar tu presencia empresarial. Es hora de reflejar tu mejor versión. Descubre tu poder, protege tu marca, eleva tu imagen y potencia tu éxito. Comunícate, soy Marisa Beltrán, tu asesora legal, empresarial, marca, imagen e identidad corporativa. CM Cells, Centro Médico Celular, somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con 2 sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. En Endo Metabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endo Metabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez cambia tu vida ya. ¿Sabías que hay una forma de tardar menos en tu cita dental? Comprueba lo último en tendencia y alta tecnología en Smile Studio. Mejora el cuidado de tu sonrisa y ven a conocer los escaneos digitales únicos en Ciudad Juárez. Diagnósticos en 5 minutos, coronas en menos de 3 días, ortodoncia moderna sin brackets e implantes de alta tecnología. No tardes más en tu cita dental y deja tu sonrisa en manos de los expertos. Ven a Smile Studio, creando sonrisas con la mejor tecnología. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. Y ahorita nos quedamos con una pregunta muy importante, porque realmente mucha gente está como que un poquito reacia a venir, no solamente a Juárez, sino a la seguridad que se le puede proporcionar en todo el estado. En la sierra se menciona mucho de que está un poquito violenta, que he ido y venido muchas veces y no hay problema, pero lo menciona mucho la gente, la cuestión de la seguridad. Yo escogí más tus palabras en este programa. Bueno, he ido y regresado muchas veces y sin ningún problema. He venido, he ido. Entonces, sobre todo la gente que tenemos aquí cerca en Estados Unidos, como lo mencionas, pues tienen un poquito de miedo a lo mejor de venir al estado a conocer. Mira, nosotros no hemos tenido un evento en contra de un turista desde hace muchos años, en verdad, o sea, digo,
no podemos negar que a veces hay, como en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Claro. Problemas de seguridad o lo que sea, ¿no? En cualquier parte del mundo, pues tienes que escoger a dónde ir, ¿no? Y la Sierra Tarahumara, bueno, pues es un buen lugar. La gente es muy hospitalaria, la gente es muy aprensiva, servicial. En la ciudad de Chihuahua también, en Ciudad Juárez, o sea, Ciudad Juárez te abraza prácticamente. Decíamos que la capital también mucho. Sí, sí, sí. Más o menos. Que antes de que te sentaras aquí, mira, la Chema empezó duro y dale con los de Chihuahua. ¿Qué pasó? Yo decía que en general el estado somos muy hospitalarios. Chihuahua más o menos. La capital de Chihuahua, así poquitito menos, pero sí somos. ¿Qué tanto? Pero sí somos. Pero vamos a Chihuahua la próxima semana. A ver cómo nos trabajamos. No, vamos a averiguar. La gente de Chihuahua en su conjunto es una gente hospitalaria, es una gente leal, es una gente honesta, o sea, es una gente bella. La verdad es que muy padre. Cada uno de los municipios tiene su encanto y tiene su diferente tono. No sí, solamente de cabello, Chihuahua, sino de todo. Tiene su... Ah, también nosotros. O sea, por eso. O sea, cada lugar tiene su encanto. Es decir, la gente de Parral, por ejemplo, tiene un encanto diferente a la gente de Juárez o a la gente de Chihuahua. Totalmente. Incluso el tono de hablar o las palabras con las que habla, que hablamos, son diferentes. Sí, claro. Entonces, eso es lo bello de Chihuahua, que tiene una diversidad enorme, fantástica. Y que se come delicioso en el estado. Ay, bueno, ya se come delicioso. Se toma, se come y se toma. ¿Y qué más? Pues todo lo que y se viaja. Claro. Yo iba a decir todo lo que comienza con C. Ah, también. ¿Se camina? Ajá, claro. Hay paisajes padrísimos donde se puede caminar padrísimo. ¿También? ¿Verdad? Se conduce. Pues, hablando... Si los paisajes, si quieres hacer viajes en carretera, hay unos paisajes preciosos. Yo viajo mucho. También puede coger muchísimas artesanías. En sí. Escoge muy bien tus palabras. Por eso me gusta. ¿Qué hubo? Estoy con todo. Hoy amaneció, pero... No la culpo. Oye, no, sí, la verdad las cosas es que... ¿Cuál es tu platillo favorito? La carne. Un cortecito. O sea, la vaca. ¿Y el tuyo? Ver, yo mariscos. Mariscos, o sea, tú eres más de costa. ¿Y tú, mi querida Menonita? Tacos. No, soy más de guisaditos, por ejemplo, en Krill, así los guisaditos de chile colorado. Sí, decíamos del estado, ¿no? Sí, del estado. Ah, del estado. Yo probé en la sierra un caldito de papa con carne seca y me encantó. Ese es con un caldillo queso, ranchero, ese sí, es el más tradicional de todos los que me dijeron. Con queso Menonita y me encantó, y tiene que probarlo. Y es la única que fíjate. ¿Ya ven? La maldición de la Malinche. Sí, porque ya quiere conocer. Porque yo quiero conocer. Yo conocí Cocoyome y me sirvieron unos frijolitos con un pescado que ahí mismo. Sí, ahí lo tienen, una trucha. Y ese es otro. Y las costillas. Y ese es otro turismo que también hay. Hay mucho como para hacer rituales y cosas así, ancestrales. Cocoyome, para los que nos están viendo, Cocoyome está enseguida de Huachochi. Huachochi quiere decir lugar de garzas. ¿Y quién eran los cocoyomes? No, es... Ay, es peligroso. A esa clase no entramos. Y no es natural. Ay, qué payaso eres. Oye, les va a hacer un examen. Mira, yo me tomé la foto en la cascada. Ay, a ver, es pelirroja y sí, no es sí, me tomé la foto en la cascada, probé los frijolitos recién hechos, las tortillas de harina que estaban riquísimas. No, yo no conozco nada, de verdad. Sí. Sí, estaba muy bien. Conocí... La Sinforosa se llama. La Sinforosa, acá en Huachochi. Sí, está también, se espectacular. Me hizo. Parece que estás viendo una pintura en vivo. Hacía muchísimo frío. Es un padre. Sí, hacía muchísimo frío. Ya me entendiste. Pero sí comí muy rico. Todos esos días. Pues Cocoyome. Muy rico. Eran los que comían prójimo, es decir, digo, no como como Tutankamón, pero Chema y somos tú perfecta. Ajá, sí somos. Es en serio, cuando vayamos para allá les platico toda la historia. Cuando vamos para allá comemos prójimo. ¿Para qué vamos hasta allá? Dijo, no, era gente que se que comía gente. ¿Cómo crees? ¿Las medias de cera? ¿Las medias de cera? Vamos a cambiar el nombre, las Cocoyomes. ¡Las Cocoyomes! ¡Nosotras somos Yedi Bray! ¡Las Cocoyomes! ¡Las Cocoyomes Yedi Bray! ¡Yedi Bray! Oye, es que qué padrísima. Es que, mira, hay muchas cosas se me hace padre. Hay alguna página donde yo pueda entrar
y no nada más pueda viajar, sino que pueda contratar a alguien y que me dé un, no sé, un guía de turismo o algo que me, que sí, me informe, claro, me dé la historia. Sí, claro, hay tour operadores, guías de turistas en todo lo que es Chihuahua, calificados en visitchihuahua.com. Okay. Ahí está, o en achihuahua.com.mx también. Es achihuahua.com.mx o visitchihuahua.com. Así es. El Parque de las Barrancas, de verdad, está increíble, ¿eh? El parque está súper lindo. El parque que está ahí en las barrancas, yo me quedé también en unas como burbujas ahí en la sierra. Padrísimo. No vi nada más que la burbuja, sinceramente. No es cierto, vi el techo. Vi el techo, nada más. Y redondo. La techo. Pero está increíble el paisaje. De verdad. Sí, porque las estrellas es, ajá, transparente. Ay, claro, ustedes son muy mal está pensados. Está muy padre, la verdad. Bueno, ahora que llegamos a Chihuahua, lo que tenemos que ir es por unas paletitas de Santa Isabel. Ándale. De aguacate. Ay, sí. Tienes mucho de chile colorado. No, sí, chile colorado. Como... Oye, tienes mucho trabajo con nosotros y ya se acabó el programa, pero tenemos que grabar más contigo porque te nos tienes que sacar a conocer Chihuahua. Literalmente, claro, esta historia continuará. Ahí está. Ay. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, Eddie Bray, por tu visita. Chihuahua está de moda. Ay, eso me gusta, sí. Chihuahua está de moda. Nuevamente, visitchihuahua.com. .mx. Ajá, y la otra página. achihuahua.com. Ahí está, achihuahua.com. Ahora sí, ya nos vamos. Recuerde que nosotras somos, fuimos y seremos Medias de Seda. Adiós. Adiós. Bye, 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 bye. Ahora no aplaudimos.